El Banco de la Provincia de Buenos Aires auspicia este programa en homenaje al centenario del nacimiento de Carlos Gardel. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches a los amigos que nos siguen, que esperaban este programa y además a quienes nos acompañan. Los voy a nombrar, si ustedes me lo permiten. El señor Horacio Ferrer, poeta y autor, por otra parte, de la obra que vamos a ver y a escuchar. Es el autor de la parte literaria. Y junto a él, el autor de la parte musical, el maestro Horacio Salgán. Los dos Horacios juntitos, esperando esta presentación primigenia, esta primera presentación de la obra, del oratorio a Carlos Gardel, dedicado a Gardel. Después nos acompaña el doctor Eduardo Amadeo, que es el presidente del Banco Provincia. Encantado, doctor. ¿Cómo está? Lo hemos sacado un poquito de las arduas tareas y de los difíciles laberintos de las finanzas. Por suerte. Y también con nosotros, cosa que nos gusta mucho, igual que la presencia del doctor Amadeo, el subsecretario de Cultura de la Nación, Julio Bárbaro, que es además un amigo muy querido. Bienvenido, Julio. Hombre del abasto, por otra parte. En otra época, hace bastante. Bueno, pero seguramente esto lo tocará de cerca. Marcelo Morano es el productor de lo que vamos a ver y Ricardo De Angelis es el director, el creador de las imágenes que vamos a ver esta noche. Pienso que podríamos empezar ya a ver y escuchar el oratorio, pero con un breve prólogo de Horacio Ferrer. Unas palabras, Horacio. Con mucho gusto, compartido con Horacio Salgán. El oratorio Carlos Gardel es una obra escrita por los dos para orquesta sinfónica, coro mixto, solistas musicales y recitantes. Fue estrenada en su versión definitiva el 24 de junio de 1985 en el Teatro Colón y gracias al apoyo y al auspicio del Banco Provincia hemos podido ahora grabarlo en todo el repertorio de grabaciones que se pueden hacer hoy día, compact disc, long playing, cassette, y también hacer un video inspirado en la obra, que es lo que vamos a ver esta noche. Tenemos además el apoyo y la ayuda de Julio en todo lo que hace al área de su subsecretaría y el apoyo de muchos amigos que aparecen en el film. Pero me gustaría que mi ilustre tocayo, dijera una palabra sobre qué es oratorio. ¿Por qué le hemos puesto oratorio Carlos Gardel? Claro. Oratorio tiene su origen en actividades artística, ¿no? Lógicamente, de los oratorianos. Esta forma de oratorio pasó por muchas maneras de hacerse, pero a través del tiempo quedó definido como el oratorio religioso y el oratorio profano. Mejor dicho, el oratorio vulgari, como lo decían en aquella época, ¿no es cierto? El oratorio religioso estaba basado en textos bíblicos y el oratorio vulgaris era el que se tomaban temas comunes, ¿no? Y siempre tuvo, como tiene esta obra también, la inclusión de orquesta, coro, a través de muchas modificaciones, lógicamente, pero más o menos quedó a través del tiempo definitivamente así. Tuvo orquesta, coro, recitante y solista, que es lo que tiene esta obra también. Vamos a escuchar y a ver el primer movimiento de la obra y seguiremos con la obra para hacer un comentario final cuando termine ella, ¿eh? Por favor, señor director, y a ustedes que disfruten un momento importante en la historia del arte popular, digo, del arte de los argentinos, ¿eh? Gracias. Thank you.
Che, Jacinto. La puerta se abrió. Y volviendo a lo nuestro, yo creo que esta obra tiene que ser orquestal, llevar recitativo y, si fuese posible, grabarla por lo menos con 100 músicos. Soñemos, tocayo Salgán, 100 músicos. Bueno, así nuestra obra podría ser, ¿qué le parece?, una forma de oratorio. En ese caso, va a ser necesario agregarle un coro. Y poemas que nos cuenten quién fue Gardel. Eso mismo. ¿Y cómo lo empezaríamos? Quizá... con el centenario del nacimiento. Vení, pibe. De Gardel. Dame uno. Y como diría Carlitos, quédate con el vuelto. Gracias, Zorzal. Qué coincidencia, nacimiento. Es cierto. Podríamos empezar la obra con una cuna. El infrascrito, cura párroco de la Catedral de Medellín, Colombia, certifica que en el libro 49 de defunciones de esta Santa Iglesia se halla la siguiente partida. A 25 de junio de 1935, en el cementerio de San Pedro, se dio sepultura eclesiástica al cuerpo de Carlos Gardel. Thank you.
Carlos Gardel, adulto, soltero, oriundo de la Argentina, de 40 años más o menos, hijo de Carlos y Berta Gardel, murió en un accidente aéreo en el aeródromo de esta ciudad, en la tarde de ayer, 24 de los Corrientes. Rubricado yo, Germán Montoya, el cura, doy fe. Y el viento pampero le dijo al cura: ¡ay, qué concilio de angustia! ¡Qué de ángeles en Orsay! ¡Qué junio de mala luna! ¡Qué funerala! ¡Caray! ¡Caray! ¡Qué soledad tu guitarra, Carlitos! 6 cuerdas de soledad. Invierno del 35, querido compañero, ¿dónde estás? Invierno del 35. La muerte quiere saber a quién mató, y yo le digo: ah, muerte, aunque no te creo, puedo yo, el viento pampero, medio siglo atrás volverte, pobre muerte, para ver que el que hoy has dolido ayer fue con música anunciado, y en clave de gracia oído, y en clave humilde esperado, y en clave de tango, sí, con cuánto amor le dijimos: Carlitos, hijo, a vivir. Thank you.
Por si no lo sabía, permita que aquí le cuente que el alma criolla de Carlitos Gardel nace numerosamente un día que es casi un ramo de días, el día de Santa Guitarrita. Nace de las verseadas fogoneras de los parques de artillería el día de Santa Guitarrita de los Montes. Nace de la melancolía del gaucho pastor de la llanura que a charlar con Dios se iba detrás del horizonte, aunque nadie le creyera, el día de Santa Guitarrita pensativa. Nace de las travesuras que los chiripás le hacían a las colleras el día de Santa Guitarrita chacarera. Nace de la sonrisa del cura que grita ¡Araca! Para llamar a misa el día de Santa Guitarrita arrabalera. Y el día de Santa Guitarrita de todos los amantes nace del esfuerzo alucinante de un te quiero por transformarse en melodía. ¡Qué modo tan bonito de nacer, Señor! Y al fin del alumbramiento, en un silencio coral, se escucha un rumor morocho, se escucha. Y es que el raudal de Carlitos, aunado en un solo ser, se acuna él mismo, contento, en un pañal de rocío, bordado con chirimoyas. No es cuento mío, es cantar de Santa Guitarrita criolla. Cascabel flota en mi alma ya gris de payaso viejo, si les digo. Los cronistas dan su versión de estos hechos, yo doy la mía. Carlitos, allá por los gauchos tiempos del 900 y pico, de Cuyo a Montevideo, vive en nuestro circo criollo cuando entre pirueta y vuelo hacíamos las hazañas de Juan Moreira y Juan Cuello. Crece cantando y le hace la segunda voz al viento, después, cuando las estrellas son su público secreto. Corre el porrón cierta noche que hay fogón con guitarreros, el joven Gardel que canta, y allí un fanfarrón oyéndolo le dice, canta opinando. Y él dice, si no sé, aprendo. Y el fogón sopla y las brasas forman de la carpa al suelo un payador de tiniebla y otro payador de fuego. Son dos potros con clavijas sus vihuelas y los ecos su destada. Unos huyen y otros escondidos vemos al muchachito en la pista seguir el duelo sonriendo. Y cuando se oye a la cifra curiosear entre los versos, parece que él los escucha payar con el pensamiento. Thank you.
A mí me llaman camino porque de distancia entiendo. Sé que tras de haber payado nadie sabe cuánto tiempo, con una humildad tan grande como su salvaje ingenio, desaparecen sin irse los payadores aquellos. El de fuego se hace aurora y el de tiniebla sereno. Y en la carpa ya hecho un hombre queda Carlitos, sabiendo ver en la tiniebla ajena y domar su propio fuego. Y sale a la luz del día y se asombra al ver lo lejos. ¿Será que la providencia al poner tantos portentos en un hombre no le ahorra por hombre algunos misterios? Y yo le digo a Pepino que es el payaso más bueno. A mí me llaman camino porque de distancia entiendo. Él se irá por mí al asfalto donde tallan los porteños que allá le dirán el mago. Prepárenlo para eso. Entonces, las costureras del circo bordan su apero. Martín Fierro y Pastor Luna le dan algunos consejos y los que hacen de caudillos le firman los documentos. Y las muchachas del aire desde los altos trapecios le gritan: Dios te bendiga, adiós, adiós compañero. Y hay un tremendo alegrón, grande como el sur entero. A mí me llaman camino. El abasto, año 10, re farabuta función que ni el Colón debute empata. Cantata, perejil, con narca, furca, fruta, yuta, chata, y vino del barril, y tras cartón, viandún, bufo y botón. Salud, salud de antifonía de gorutas. Cuná, que aquí la vida se endemonia y encurda y lenguachín contra mancusa, chamullos gregorianos, en gaita, berre, quechua, ruso y tano, ará, araca, Babilonia. Y de carusa, yo, un ángel de cornisa, campaneo que ahí va, solano en la marrusa. Carlitos, tan paisano. De bar en bar lo veo, y son testigos guitarra y bandoneón, de cuando él dice entrando a un bodegón: Patrón, doy media vida, doy por un amigo. Y el tango que es patrón de las diabluras le dice: Trato hecho. Y de repente, mil duendes de un parnaso de atorrantes, carreros, papusitas, musicantes, arolas y cobián con tursi, celedonio, y cuánta gente le dan al morocho su calor y su ventura. Bandeado de ternura, duerme un rato. Entonces fosforece su sonrisa por donde lenta el tango caraliza burlón y malandrino, y media vida arranca a su destino para cobrar su parte en aquel trato. Al despertarse solo en la Babel, se da su milagrito alucinante, se da, y el escruchante Gotán se vuelve voz de Dios adentro de él. ¡Ah! Canta y se parece a un mediodía, y me alza a mí, y así muy compadritos los dos, piantamos pa'l trocén, y se decía: Allá se va Gardel con su angelito.
El día que me quieras no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán la fuente su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. No existirá el dolor. Lloran las campanas, 24 de junio del 35, justo las 3:15 son de un lunes en la mala. El ala del sombrero y el ala del avión en un sordo aleteo emparejadas. La fúnebre canción de un piadoso puñado de tierra colombiana en el cajón. ¡Ay, pampero, qué hice yo! La muerte preguntó y el viento ha contestado. ¿Será que el aeropuerto ha fallecido? Mientras él vuela su mayor jornada, ya de la piel y el tiempo desvestido. Mirá, multiplicó su pinta bruja, y en bares, patios, torres y canceles, consuela, besa, alegra, ampara, empuja. Diosito familiar, mar de Gardeles. Carlitos, corazón transfigurado en coro, trajeado de zorzales y aleluyas, ¿en qué arrabal de oro cantas tu tango astral que el pueblo come azul del alma tuya?
acompañado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser libertad. Vera, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo, y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un... Bueno, hemos visto esta magnífica producción que ha sido producida por Marcelo y dirigida por Ricardo, del Oratorio Carlos Gardel, cuyos autores e intérpretes están aquí ante nosotros: Horacio Ferrer, Horacio Salgán, Doctor Amadeo, Julio Bárbaro. Si ustedes nos permiten, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer algunos comentarios al respecto, porque lo que hemos visto es magnífico desde el punto de vista estético, artístico, desde el punto de vista de la creación, y además una realización excelentísima. Hacemos la pausa. El día que me quiera la rosa que engalana me vestirá de pie. La noche que me quiera desde el azul del cielo. Aquí nosotros tenemos a dos personajes, dos personalidades que están... no digo fuera, están muy metidos dentro del acontecimiento, pero digo, no han actuado desde el punto de vista artístico en el hecho, que son el doctor Amadeo y Julio Bárbaro, el presidente del Banco Provincia y el subsecretario de Cultura de la Nación. Marcelo Morano, de Angelis, productor y director, Ferrer y Salgán, poeta, argumentista, actor y Salgan el músico. Entonces yo pienso que Amadeo y Julio debieran expresar ellos primero su pensamiento sobre la magnífica obra, digo, magnífica, sobre la importantísima obra que hemos visto, y después expresar sus inquietudes, sus preguntas, sus interrogantes a los autores. Julio. Para mí la obra es muy linda y revive un elemento, Gardel, que yo me preguntaba en mi infancia dónde veía las fotos de Gardel. Las fotos las veía en los colectivos, en los camiones de carne, en los camiones de verdura, en los roperos, en los conventillos. Digamos, Gardel era el ídolo de un sector de la sociedad, de una marginalidad. No recuerdo haber visto una foto de Gardel en un departamento bien plantado. Era el hombre de los marginales y, bueno, sus padres no existían, digamos, era el amor y el juego. Casi siempre la foto de Gardel estaba al lado de la foto de algún caballo ganador, de alguien que le había dado al individuo algún triunfo en su vida. Era el prototipo de nuestra sociedad, y hace 20, 30 años era como un separador. Ser gardeliano era pertenecer a un sector de la sociedad. Y creo que esto el oratorio lo expresa muy bien. Lo expresa desde el margen, lo expresa desde el canto. Yo creo que es un hermoso homenaje en un momento en que nuestra sociedad toda es gardeliana, porque este ídolo del submundo casi diríamos que tiene que triunfar en París para poder ser reconocido
por el resto de la sociedad. Este triunfo del marginal en el lugar más, digamos, aplaudido, el lugar más admirado por nuestros sectores cultos, es lo que le da el golpe, el auspicio para que este marginal triunfe. Yo creo que Gardel es el símbolo de la marginalidad y del triunfo, pero también de una forma de vida. Y esto lo expresa muy bien el oratorio. Yo recién pensaba, Antonio, que cuando nos encontramos por primera vez con Horacio, estábamos pensando, yo le dije, Horacio, ¿qué podemos hacer para celebrar a Gardel? Porque teníamos la preocupación, digo nosotros con un grupo de amigos, respecto del tema de nuestra identidad. Cuando las sociedades cambian tan violentamente, como cambia todo el mundo y como cambia la Argentina estos días, se corre ciertamente el peligro de que se desdibujen las identidades, ¿no? Lo permanente, aquello que somos. Entonces pensamos que recordar a Gardel de esta forma era una forma de reavivar la preocupación por nuestra identidad, discutir nosotros qué somos. Y esto está magníficamente expresado en el oratorio, como decía Julio recién. Mi comentario sobre el oratorio es que, digamos, surge de dos cosas. Por un lado, de este estilo onírico de los sueños que está presente en toda la obra de Horacio. Y esto es muy onírico realmente, esas sombras que aparecen permanentemente en el oratorio, esos personajes que entran y salen, que tiene que ver con nuestra identidad en la medida que se junta con la gente. El oratorio empieza con gente triste y termina con gente triste. Julio decía que hoy día todos somos gardelianos, y somos gardelianos en este devenir de nuestros 55 años desde que murió Gardel hasta hoy, como un Gardel formando parte de nuestros sueños permanentes. Entonces, este lenguaje onírico del video creo que refleja exactamente nuestra identidad. Yo estoy muy contento de haber participado en esto. Bueno, muchas gracias, Amadeo. Gracias, Bárbaro. Julio, la nostalgia o ser nostálgico en el mundo estético, en el fenómeno artístico, para un pueblo, ¿significa, porque algunos lo toman así, significa decadencia? No, yo creo que por el contrario. Yo creo que no hay nada más decadente que el modernismo sin raíces. Digamos, el no tener origen es la decadencia en sí, porque entonces no hay historia y el hombre es un objeto que rentable. Creo que la nostalgia es una forma de la pasión por el pasado, y esto hace a la riqueza más profunda de un pueblo. Gracias, Julio. Gracias, Amadeo. Vamos a hacer una brevísima pausa y los autores, productor, director, poeta, músico, van a hacer su comentario final, por favor. Luciérnaga furiosa, oh, que verán tu querer en mí, por tu ser. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Bueno, y ahora sí vamos a pedir un comentario final a Marcelo Morano, productor de esta espléndida película que hemos visto. Bueno, yo primero tengo que empezar por agradecimientos. Agradecer a Horacio que me haya llamado para este trabajo. A Amadeo, que realmente, digamos, a través del banco se ha portado. Para nosotros fue un lujo trabajar con ellos. A Secretaría de Cultura y a TSEC también nos han prestado escenografía. Porque es un trabajo, realmente estuvimos 5 meses trabajando. Hay un grupo enorme de gente que no está acá, que trabajaron a pulmón y por pasión, digamos, mucha gente de cine, mucha gente de televisión. Ricardo, que se ha quedado, creo que va a empezar a dormir recién ahora. Y no sé, rescatar cosas, digamos, que nos pasaron al descubrir que detrás de todo esto, o delante de todo esto, había una palabra mágica que era Gardel. Íbamos a un bar, decían, necesitamos el bar. No, el bar es para Gardel, decían, ¿Gardel? Y cerraban el bar y el bar era nuestro para filmar. Claro. Y así, digamos, cada vez que había un inconveniente, lo usábamos al pobre hombre, Gardel, y ahí se abrían todas las puertas. Así que el carné era Gardel. El carné era Gardel. Y bueno, y fue un placer trabajar en esto. Ricardo, a mí me gustaría que supieran ustedes que De Angelis es un hijo de la televisión. Su papá
fue uno de los pioneros de la televisión. Contaba un cuentito de borrachos todos los días en Canal 7. Pero era además un hombre del cine, tu papá, toda la vida. Entonces, como hombre de la televisión, hombre del cine, en este momento estás comentando algo que vos has hecho para el cine y para la televisión, Ricardo. En principio, lo mismo que Marcelo, agradecer la posibilidad que Horacio y Marcelo hayan pensado en poder hacer este trabajo. Y por otro lado, pensar que, bueno, yo me lanzo a dirigir con esto, es la primera vez que yo dirijo. Mi raíz está en la dirección de fotografía de cine. Y bueno, y pensar que empiezo por Gardel también es maravilloso. Recurrí a tratar de recabar el ensueño en la búsqueda de las imágenes y, bueno, ahí está el resultado, más no se puede decir. Además, es bueno que hayas dicho que venís de la fotografía para el cine, porque hay como un goce sensual de lo estético en todo lo que hemos visto. Pero además con un ritmo cinematográfico, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Ahora, maestro Salgan, su comentario. No podemos, no olvidemos al coro, a Leopoldo Federico, a Simón Blech, a Ubaldo de Lío, Antonio Agri, el maestro Blech y demás. Bueno, yo cuando en el año 1974 se me encargó una obra para tocar con la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, fue cuando se me ocurrió la idea de dedicarle una gran obra a Gardel. Consultado a mi amigo y tocayo Horacio Ferrer, nos encontramos aquí en una común emoción del gran homenaje a Carlos Gardel. Desde ahí en adelante todo esto transcurrió a fuerza de trabajo y ha sido realmente increíble que todo esto culminara con el apoyo de las autoridades que nos han apoyado tan firmemente y en forma tan importante para poder realizar esta obra. Y con esta realización realmente que a mí personalmente me emociona, ¿no?, porque refleja muchísimo todo lo que la música pretendió expresar. Gracias, Algan. Horacio Ferrer, argumento, actor, poema, recitante, tu comentario final. Bueno, para mí que soy hincha de Horacio Salgán de toda la vida, se podrá imaginar lo que significa haber escrito esta obra con él, que ha sido un placer. Yo lo sigo mirando desde el cordón de la vereda, él lo sabe. Y como decía Eduardo, que bueno, en mis versos aparecen los sueños y lo onírico, tal vez me dé la sensación de que me sueño a mí mismo como quise ser, y que esto es lo que yo quise hacer desde niño. Es una gran culminación para mí, además estar rodeado de gente como Marcelo, que es un león trabajando, para mí uno de los mejores empresarios artísticos del país, creo que va a ser el mejor, se lo he dicho hace tiempo, y con esta revelación, porque es muy importante cuando se emprenden obras de esta magnitud, una gran y profunda afinidad. Ese lenguaje de los sobreentendidos, no hay que discutir cuál es el camino que se va a tomar, sino ver cómo se discurre en ese camino. Y desde luego, bueno, aquel encuentro providencial con Eduardo una noche en un hermoso restaurante de la calle Talcahuano, donde me preguntó qué podemos hacer por Gardel, dije, vamos a grabar el oratorio. Este tipo de emprendimientos tampoco en Europa se puede hacer sin el apoyo de fundaciones, de grandes empresas, tampoco se puede hacer, y esta era la única alternativa. Y bueno, yo creo que Carlitos movió las piezas desde allá, dijo, bueno, vamos a juntarlos aquí y para que ellos lo hagan. Gracias. Y yo me siento muy feliz de hacerle homenaje así a Gardel, que hagamos este homenaje, porque en torno de Gardel hemos podido integrar todas las artes argentinas: la pintura, las danzas, la música sinfónica, la canción popular, la poesía, el teatro, la estética nacional y la ética nacional, que también Gardel la representa inmejorablemente. Gracias, Horacio. Gracias a vos, Antonio. Salgan, Marcelo, Ricardo, gracias a Julio. Eduardo, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias y muy buenas noches. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas se enojan.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires auspició este programa en homenaje al centenario del nacimiento de Carlos Gardel.